Entonces. Bueno, aprobado. ¿Alguna información, algún informe? Sí. Bueno. Hay algunas designaciones, sobre todo para el área de posgrado, vinculadas a maestrías y carreras de especialización, que paso a leerles. Se propone a Beatriz Trastoy como directora de la maestría de estudios de teatro y cine latinoamericano y argentino. No sé si quieren, son cuatro en total, si quieren votarlas todas juntas o votamos una por una. Yo tengo el sondeo una por una, decano. Bueno, entonces vamos en la primera. Es, como dije, la propuesta de Beatriz Trastoy como directora de la maestría de estudios de teatro y cine latinoamericano y argentino. ¿Votamos a mano alzada? Ah, no, acá está. Consideración. Está ahí, sí. Hay 14 y 15 votos. 14 votos hay. Ahí falta un voto. No sé si llegó la minoría de estudiantes. ¿Llegó la minoría de estudiantes, Mónica? No, no llegó la minoría de estudiantes y Bueno. falta algún otro consejero porque hay que 14 conocer. votos por la afirmativa, no, había un voto, un profesor menos y falta la Ah, minoría de perfecto. estudiantes. 14 votos por la mayoría, por la afirmativa, Muy perdón. bien, aprobado. El punto 2 es para el programa de actualización en prácticas artísticas y políticas en América Latina. Se propone como directora a Lorena Bercero, perdón, a Bettina Girotti como coordinadora académica y a los siguientes miembros de la comisión asesora: Andrea Yunta, Ana Laura Luisich, Lola Proiano Gómez, Juliana Guerrero y María Laura Rosa. En consideración. Caso 14 votos por la afirmativa, aprobado. Muy bien, continúo. Para la maestría de estudios feministas se propone a Mónica Tarducci y Débora Deitch como directoras. En consideración. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Muy bien, para la maestría de análisis del discurso se propone Araceli Cito, para la comisión directiva en reemplazo de Oscar Traversa. En consideración. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Muy bien, pasemos entonces al tratamiento de las comisiones, secretario. Bueno. Antes de pasar a las
al tratamiento de las comisiones, voy a informar de la Junta Electoral para el claustro de graduados y la Junta Electoral para el claustro de profesores, que no necesita ser aprobado por este Consejo porque solamente hay que esa propuesta del decano. Titulares para el claustro de graduados, titulares Anaí Gelman, Marcela Gutz y Ornella Pisi. Suplentes, Patricia Piccolini, Juan Manuel Romero y Nicolás Huercos. Biesorco, está muy chiquito. Perdón, secretario. Sí. Disculpe la interrupción. Nosotros propusimos efectivamente como minoría de profesores a la profesora Patricia Piccolini, que veo que aparece como suplente, pero ¿cómo no vamos a componer como minoría la titularidad? Siempre las mayorías son titulares y las minorías son suplentes. En esta unidad académica y en las otras también. Junta Electoral para el Claustro de Profesores, titulares Verónica Tosi, Florencia Fireman y Luciana Noya. Suplentes Mauro Dobruskin, Nicolás Lisoni y Juan Francisco Stayano. Pasamos a las comisiones. De interpretación y reglamento, informa el consejero Manetti. Llamados a concursos, Departamento de Filosofía. Expediente 048-42-472. Es el llamado a concurso para la renovación de un cargo de profesor regular titular con dedicación parcial de Filosofía de Derecho por vencimiento de Andrés Rosler. Se aconseja, se autoriza el llamado de dicho concurso. En consideración. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Expediente 048-42-531 es otro llamado concurso para la renovación de un cargo de profesor regular asociado con dedicación exclusiva de Historia de la Filosofía Antigua por vencimiento de Claudia Márcico. Se aconseja la solicitada Universidad de Buenos Aires se utilice el llamado concurso. En consideración. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Seguimos con el orden del día. Expediente 048-42-537 es otro llamado concurso por renovación de un cargo de profesor regular adjunto con dedicación parcial de didáctica especial y prácticas de la enseñanza por vencimiento de Ana Claudia Coulomb. Se aconseja solicitar el llamado a concurso para la renovación del cargo de referencia. En consideración. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Seguimos, consejero. Concursos con dictamen. Departamento de Ciencias de la Educación es el expediente 307-0533 y es un concurso para la provisión de un cargo de profesor regular adjunto con dedicación parcial de educación y discapacidades. Se aconseja aprobar el dictamen unánime del jurado y proponer a la Universidad de Buenos Aires la designación del aspirante María Inés Monzani como profesora regular adjunta con dedicación parcial de educación y discapacidad. En consideración.
14 votos por la afirmativa, aprobado. Otro concurso también de Ciencias de la Educación, está el dictamen, es el expediente 0 205-9147, es por el concurso para la provisión de un cargo de profesor regular adjunto con dedicación exclusiva de Investigación Educacional 2. Se aconseja aprobar el dictamen unánime del jurado y proponer a la Universidad de Buenos Aires la designación del aspirante Jessica Mariana Báez como profesora regular adjunta con dedicación exclusiva de Investigación Educacional 2. En consideración.14 votos por la afirmativa, aprobado. Seguimos con el orden del día. Concurso con dictamen del Departamento de Artes, es el expediente 3194-594, es el concurso para la provisión de un cargo de profesor regular titular con dedicación semi-exclusiva de la Literatura de las Artes Combinadas 2. Se aconseja aprobar el dictamen unánime del jurado y proponer a la Universidad de Buenos Aires la designación del aspirante David Leonardo Ubiña como profesor regular titular con dedicación semi-exclusiva de la Literatura de las Artes Combinadas 2. En consideración.14 votos por la afirmativa, aprobado. Seguimos. Departamento de Filosofía, es el expediente 307-0541, concurso para la renovación de un cargo de profesor regular adjunto con dedicación semi-exclusiva de metafísica por el vencimiento de Diana Inés Pérez. Se aconseja aprobar el dictamen unánime del jurado y proponer a la Universidad de Buenos Aires la designación del aspirante Lisa Dvorak Skidelsky como profesora regular adjunta con dedicación semi-exclusiva de metafísica. En consideración.14 votos por la afirmativa, aprobado. Propuestas de jurados, Departamento de Letras, expediente 192-3040, es la propuesta de un jurado para la provisión de tres cargos de profesor regular adjunto con dedicación parcial de gramática. Titulares: Falchenko Virginia Irene, Mani Héctor Mario y Carrió Cintia Valeria. Suplentes: Mesineo María Cristina, Menegotto Andrea Cecilia y Senzabella María Inés. Se aconseja solicitar a la Universidad de Buenos Aires apruebe dicha propuesta de jurado. En consideración. Doce votos por la afirmativa, aprobado. Pasamos a No hay los más asuntos tratados por esta por comisión. eso. Pasamos a los asuntos tratados por la Comisión de Investigación. Informa a la consejera D'Amico. Secretaría de Investigación, expediente 045-65011. Daniel Suárez, vicedirector del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, solicita declarar de interés las 21 jornadas argentinas de historia de la educación argentina y latinoamericana. Se aconseja saludar a los solicitados. En consideración. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Seguimos. Otra declaración de interés, expediente 047-99638, Daniel Suárez, solicita declarar de interés el 26 Congreso Pedagógico UTE 2020. Se aconseja saludar al solicitado. En consideración.
Hay 13 votos, falta un voto. ¿Sabemos de quién es? Consejero Cabanchi. Sami, creo que se quedó sin conectividad. A ver. Sami, falta tu voto. Ahora hay 13, hay uno menos. Sami, yo no veo. No, no tiene cámara, Samuel. Bueno, 13 votos por la afirmativa. Aprobado. Seguimos. Expediente 048-9839, Xiomara Xiacuzio, directora del Instituto de Filología y Lenguas, y Literaturas Hispánicas, solicita la designación del doctor Juan Diego Vila como vicedirector del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas. Se aconseja acceder a lo solicitado. En consideración. Trece votos por la afirmativa, aprobado. Expediente 491-2081, Marcelo Campaño, secretario de Investigación, solicita la declaración de interés para el segundo Congreso Argentino de Estudios Líticos en Arqueología. Se aconseja acceder a lo solicitado. En consideración. Trece votos por la afirmativa, aprobado. Secretaría de Posgrado, Programa de Doctorado, expediente 4799196, se pone a consideración el seminario de doctorado, formación, trabajo y trabajadores entre las políticas y los territorios, docentes Leda Anaí Gelman y Esther Levy. La Comisión de Investigación y Posgrado recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Seguimos. Expediente 049-2017, se ponen en consideración las inscripciones al doctorado. La comisión aconseja acceder a los solicitados. En consideración. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Expediente 49-11-986, se ponen en consideración las inscripciones al doctorado. La Comisión de Investigación y Posgrado recomienda acceder a lo solicitado. En consideración.
14 votos por la afirmativa, aprobado. Expediente 49.12.454. Son cambios de director, codirector y consejero. La Comisión de Investigación y Posgrado recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Expediente 049-12-430. Son proyectos definitivos de doctorado. La comisión recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Expediente 049-12-404, son planes definitivos de doctorado. La Comisión de Investigación y Posgrado recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Expediente 049-12-378, son jurados de doctorado. La Comisión de Investigación y Posgrado recomienda acceder a los solicitados. En consideración. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Maestrías, carrera de especialización y programas de actualización, expediente 049-09711, son inscripciones a dichas carreras. La Comisión de Investigación y Posgrado recomienda acceder a lo solicitado. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Expediente 049-09657, son reinscripciones. La Comisión de Investigación y Posgrado recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Expediente 049-12-208, son directores y codirectores para las maestrías. La Comisión de Investigación y Posgrado recomienda acceder a lo solicitado. En consideración.
15 votos por la afirmativa, aprobado. Expediente 049-098-24, son planes de tesis. La Comisión de Investigación y Posgrado recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Expediente 490-98-82, son equivalencias. La Comisión de Investigación y Posgrado recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. Trece votos por la afirmativa. ¿Falta algún no votar, Mónica? Y la consejera Mónica ya ingresó. Falta y... Afirmativo, Mónica. Y la consejera Tambuti. Bueno, 14, falta el voto de Tambuti. ¿Está por ahí? Yo no la veo. Me parece que no está. Bueno, 14. 14. Monti. Encantó su voto. 14 votos por la afirmativa. Expediente 049-12-245. Son prerequisitos y requisitos complementarios para maestrías. La comisión recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Expediente 490-99-18, son jurados. La Comisión de Investigación y Posgrado recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. Catorce votos por la afirmativa. No hay más temas de investigación en posgrado. Pasamos a los asuntos tratados por la Comisión de Extensión Universitaria. Informa la consejera... No me acuerdo quién. Feinsohn, yo. Feinsohn, perdón. Expediente 046-41494, CV eleva para su aprobación el acta complementaria al convenio marco de asistencia y colaboración entre la Facultad de Filosofía y Letras y ATE. La comisión aconseja acceder a lo solicitado. En consideración. Trece votos por la afirmativa. Me parece que falta un voto.
¿Falta alguien, Mónica? Y pero se salieron de la reunión. Bueno, 13 votos por la afirmativa, aprobado. Expediente 048-72-136, CV eleva para su aprobación el programa del curso de extensión Relatos de Segunda, Narrativas Pedagógicas de Adentro y Afuera para ser dictado de agosto a noviembre del ciclo académico 2021. La comisión aconseja acceder a lo solicitado. En consideración. Trece votos por la afirmativa, aprobado. Expediente 049-222-19, CV eleva para su aprobación el informe técnico del programa de apoyo complementario para estudiantes en situación de vulnerabilidad, Arturo Jaureche, correspondiente a la convocatoria del segundo cuatrimestre del ciclo académico 2021. La comisión aconseja acceder a lo solicitado. En consideración. Trece votos por afirmativa, aprobado. Expediente 049-53-059, CV eleva para su aprobación el programa del curso virtual La disolución del Imperio Otomano, crímenes de lesa humanidad y surgimiento de las causas nacionales para ser dictado durante el segundo cuatrimestre del 2021. La comisión aconseja acceder a lo solicitado. En consideración. Trece votos por la afirmativa, aprobado. Expediente 049-53-111, CV eleva para su aprobación el programa del curso de extensión Entre negacionismos, discursos del odio y sus múltiples formas de prevención para ser dictado durante el segundo cuatrimestre del 2021. La comisión aconseja acceder a lo solicitado. En consideración. Doce votos tengo. Fíjate si falta alguien, Moni. Consejero Calceta. Calceta, si estás ahí, levanta la mano. Calceta, ¿estás? ¿Votás por la afirmativa? 13 votos por la afirmativa. Seguimos. Expediente 049-53040, CV eleva para su aprobación el programa del curso virtual Los otros en los ojos de Roma, monstruos, brujas y bárbaros para ser dictado entre septiembre y noviembre del 2021. La comisión aconseja acceder a lo solicitado. Consideración.
14 votos por la afirmativa, aprobado. Ya no hay más asuntos de la Comisión de Bueno, Previsión. Asuntos de la Comisión de Hacienda, informa la consejera Maresca. Expediente 049-25441, solicitante Christopher Loyola, consejero claustro mayoría estudiantil, solicita se destine un monto extraordinario para una ayuda para datos móviles para los beneficiarios del programa de apoyo complementario Arturo Jaureche. La Comisión de Hacienda aconseja acceder a lo solicitado con las siguientes observaciones y o modificaciones. La Comisión sugiere el siguiente proyecto de resolución. Voy solo al resolutivo. Artículo primero, que se destine un monto extraordinario en el mes de octubre de 2021 para otorgar una beca de datos móviles de 2.500 pesos a todas las beneficiarias de la beca Arturo Jaureche, que permita contribuir al sostenimiento y finalización de la cursada. Artículo 2, difundir por los canales de comunicación institucionales y enviar una notificación particular a los becarios Jaureche para poner en conocimiento a todos y todas del beneficio otorgado. Artículo 3, de forma. Muy bien, en consideración. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Expediente 049-22219, programa ayuda complementaria a estudiantes Arturo Jaureche de ingresantes en el segundo cuatrimestre de 2021. La Comisión de Hacienda aconseja acceder a lo solicitado con las siguientes observaciones y o modificaciones. La Comisión sugiere que se apruebe la transferencia bancaria del 100% de la beca a la cantidad de hasta 52 estudiantes, de acuerdo a la nómina de estudiantes sugeridos por la licenciada Paladino en orden 3. En consideración. Catorce votos por la afirmativa, aprobado. Pasamos a los varios que están en la página 15 y 16. Poner en consideración. Por eso están en consideración los varios, sí. Perdón, yo quería hacer una observación sobre uno de los expedientes de los varios. Sí. Ahí busco exactamente el número. ¿Cuál era el número que decía referencia? Expediente 2021, ¿no? El número, otra vez me señala el número de resolución arranca con REDEC. ¿Es de la 15 o de la 16, de la última, Monti? REDEC, ahí está. 992, me parece que es. Pasa que yo los descargo todos para leerlos y después los que me llaman la atención los separo. Y este es sobre las designaciones docentes del taller de interpretación directa en lenguajes de señas en español. Expediente 03194646. Pero no. ¿Y cuál es la observación que haces? Claro, ¿cuál es la consulta? ¿Por qué los docentes que están, o la docente que está designada, es ad honorem? O sea, me gustaría saber cuál es la razón de que estemos votando, digamos, una designación ad honorem en algo como lenguas de señas,
en la Facultad de Filosofía y Letras, que se supone que es inclusiva y participativa? ¿Por qué no un cargo de profesora adjunta, por ejemplo? Con alguna dedicación. ¿Tenemos alguien? ¿Hay algún plan de ponerla en planta en algún momento, o alguna solicitud al rectorado, o por qué se votaría una designación ad honorem? Pido la palabra, Jorge. Dale, a la secretaria de Extensión Universitaria, Ivana. Estoy con muy mala señal, así que estoy con la cámara apagada, pero se trata, Paula, de las capacitaciones que nosotros venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo en el marco de la Secretaría de Extensión. Esas capacitaciones son aranceladas y los docentes cobran, digamos, en función de lo que van pagando los estudiantes. Son las capacitaciones autosustentadas, ¿sí? Todo lo que ingresa por parte de los estudiantes pueden pagar, ese dinero después es transferido en carácter de honorarios docentes. Todo esto nosotros lo estuvimos pasando por la Hacienda como corresponde, y una vez que está la pauta establecida en Hacienda, por eso sacamos después la resolución al referéndum, digamos. No es necesario el tratamiento de designación por designación en cada consejo directivo o en cada comisión, digamos. O sea, hacemos el mismo tratamiento que hace posgrado con las horas que paga posgrado a sus profesores. Una vez que se establece la pauta anualmente en la Comisión de Hacienda, después ya es un proceso, digamos, de gestión lo que se lleva adelante, ¿no? En el caso de Mónica Curiel, que es la coordinadora justamente académica de esta capacitación, ella no cobra como docente porque está cobrando como coordinadora académica. Muchas gracias. De ser así, sí, me voy a poner de ese expediente. Bueno, entonces está en consideración los varios. Hay una abstención de la consejera Monti en uno de los expedientes. ¿Podés votar? Perdón, Monti, podés votar por la afirmativa, y yo aclaro que te abstenés en el expediente que mencionaste, ¿tá? Tenemos 13, nos falta uno. El mío, que no me lo tomó. Bueno, 14 votos por la afirmativa, con la abstención en el expediente que señaló la consejera Monti. Aprobado. Pasamos a los asuntos para ser incorporados sobre tablas. Tenemos un tema, lo ponemos a consideración para su tratamiento y después le damos la palabra a la consejera Fainz. Bueno. Consejera Fainz. El tratamiento tiene la palabra la consejera Fainz. Gracias. Esta declaración que presentamos desde graduadas es una declaración producida en el marco de la mesa de trabajo que se constituyó a partir del proyecto presentado por la mayoría estudiantil, la mesa de trabajo de cupo laboral trans. Y bueno, es el resultado de un trabajo que venimos desarrollando hace un tiempo ya, desde su constitución, y de debates y consensos que hicieron posible tener hoy esta declaración, que entendemos que es muy importante que el Consejo se pueda pronunciar y posicionar en relación al cupo laboral trans en una coyuntura particular y un escenario que constituye una nueva, que abre nuevas líneas de posibilidades y de trabajo a partir de la sanción de la Ley Nacional de Cupo Laboral Trans. Y entendemos que esta declaración remite, y la mesa de trabajo de Cupo Laboral Trans remite a una línea de trabajo que se enmarca en otras que se vienen desarrollando en la facultad y que se van a seguir desarrollando ligados a esta mesa de trabajo, pero no solamente a esta mesa de trabajo,
en poder generar una facultad transfeminista que estire los horizontes de justicia para las personas, para todos y todas quienes y todes quienes transitamos por la facultad, pero especialmente en relación a la comunidad LGBTIQ+. Así que paso a leer entonces esta declaración, que es el resultado del trabajo conjunto y que da cuenta de los consensos logrados allí. Visto que el decreto 721 del 2020 sobre cupo laboral en el sector público nacional y la Ley Nacional de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, Diana Zacayán, Loana Berkins, Ley 27.636, considerando que el decreto mencionado de la Presidencia de la Nación que instituye el cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros en el sector público nacional y la Ley Nacional 27.636 son respuestas a la lucha que ha llevado durante décadas en nuestro país el movimiento trans. Que la precariedad estructural de las vidas trans se refleja en índices preocupantes de pobreza, desempleo, violencia institucional, criminalización, que dan continuidad a una historia de exclusión crónica que las políticas de reconocimiento no han logrado aún superar. Que es posible identificar numerosos proyectos institucionales cuyos efectos han quedado en un plano simbólico en distintas provincias, en distintas instituciones, incluso en universidades nacionales, sin encontrar un correlato en la resolución de problemáticas materiales de la población trans. Que la Ley 27.636 invita a las universidades nacionales, dentro de su marco de autonomía, a adherir a la presente ley. Que el Decreto 721-2020 crea el Registro Único de Aspirantes, dependiente del Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad, el cual cuenta ya con más de 4.000 personas anotadas. Que el cupo laboral trans debe formar parte de acciones amplias y abarcativas que impulsen y garanticen la inclusión de la comunidad trans en los distintos espacios universitarios y de la vida académica. Que la Facultad de Filosofía y Letras ha sido pionera en la UBA en el reconocimiento de derechos de las personas trans, como lo fue en la implementación de la Resolución 680 del 2010 por el reconocimiento del nombre e identidad del género de estudiantes, personal docente y no docentes. Que la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con una cátedra libre de estudios trans integrada por un equipo especializado de docentes, graduados y estudiantes trans, uno de cuyos objetivos consiste en colaborar con los procesos institucionales de esta institución. Que la Facultad de Filosofía y Letras ha implementado diversas acciones en pos de transformar las condiciones institucionales androcéntricas que refuerzan o reproducen desigualdades e injusticias que experimentan las mujeres cis por razones de género y sexualidad. Que la Facultad de Filosofía y Letras desarrolla diferentes espacios de investigación, docencia y extensión relativos a perspectivas disidentes desde hace varios años y en distintos ámbitos universitarios. Que la aplicación del cupo laboral trans es urgente y necesario y que no admite más demoras, que sin presupuesto no hay cupo laboral trans. El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras declara, artículo primero, tomar como propia la Ley Nacional de Promoción de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros, Diana Zacayán, Loana Berkins. Artículo segundo, solicitar al CIN las universidades nacionales del país y especialmente a las universidades especialmente a la Universidad de Buenos Aires, la adhesión y aplicación de la Ley 27.636 promulgada el 8 de julio del 2021. Artículo tercero, solicitar al Gobierno Nacional que garantice las partidas presupuestarias necesarias para hacer efectiva la aplicación del cupo laboral trans en universidades nacionales, tanto en lo referente al sector de trabajadores docentes como no docentes. La aplicación de dicha partida debe ser homologada en paritarias nacionales del sector. Artículo cuarto, acompañar los reclamos de los sindicatos y de las federaciones sindicales docentes y no docentes de la UBA por el cumplimiento del cupo laboral trans para docentes y no docentes en la UBA y en las demás universidades nacionales.
Artículo quinto, de forma, notifíquese a todas las dependencias de la facultad, al rectorado de la UBA y al Consejo Superior, a los sindicatos docentes y no docentes de la UBA, a las federaciones de sindicatos docentes y no docentes de las universidades nacionales, y dese la mayor publicidad y difusión por todos los medios de la facultad. ¿Hay pedidos de palabra? Sí, simplemente pedía la palabra para manifestar nuestro acuerdo y nuestro apoyo a esta declaración que venimos trabajando en esta mesa de manera conjunta, en donde dimos varias discusiones para llegar una vez más a una declaración de acuerdo, y que por supuesto vamos a seguir trabajando en esa línea de unidad, porque acá se expresaron en esta declaración la adhesión a la ley nacional, pero también la solicitud a distintos entes para la aplicación del cupo laboral travesti trans, que es en definitiva el objetivo de la mesa de trabajo, así que bueno, nos parecía un punto importante para, y esperamos poder seguir trabajando en ese camino. Muy bien, hay un pedido de palabra de Maitén Rodríguez, lo pongo en consideración. Es consejera. Ah, estás como consejera. Perfecto. Es consejera. Bueno, muy bien. Entonces, retiro la consideración y adelante, Maitén. Gracias. Bueno, desde el claustro no docente también celebramos con emoción y mucha alegría este proyecto de declaración, porque fue trabajado en consenso con distintos claustros y con representantes sindicales, y esperamos que pueda votarse de manera unánime. Nos parece que es un primer paso en reconocer y principalmente reparar un derecho que ha sido vulnerado históricamente para las personas travestis, trans y no binarias, y también nos parece que tiene que ser acompañado inmediatamente por acciones en el rectorado para garantizar las rentas necesarias para estos cargos, y que sean de acuerdo con el convenio colectivo de trabajo de cada sector. Nos parece que, bueno, que la facultad no tiene que seguir abonando una cultura de precarización laboral y que sin presupuesto no hay cupo laboral trans posible. Como no podemos votar, acompañamos desde la más profunda convicción por una facultad transfeminista e inclusiva. Gracias, consejera. Tiene la palabra el consejero Manetti. Yo quiero sumarme acá a la presentación que hizo la consejera Paula Fenzo, pero además señalar que también este es el resultado de un trabajo que se viene realizando en, justamente en la mesa de trabajo que tiene que ver con el cupo laboral travesti trans no binaria, y es importante señalar el acuerdo al cual hemos llegado con la participación de todos los claustros que integran el gobierno de la facultad, tanto por las mayorías como por las minorías, también con las representaciones gremiales, docentes y no docentes, y con la Cátedra Libre de Estudios Trans. Creo que este es un primer paso, que hay situaciones que todavía tenemos la responsabilidad de poder, todavía por resolver hacia el futuro. Coincido con que tenemos que demandar al rectorado de la Universidad de Buenos Aires las partidas presupuestarias para que puedan ser rentados y rentadas los diferentes y las diferentes y les diferentes docentes travesti, trans, no binarias que tenemos en la facultad. Creo que esa es una situación absolutamente prioritaria. Y quiero señalarlo hoy especialmente también en relación a la comunidad LGBTI+, porque en el día de hoy han llegado las noticias del ataque que siguen estando presentes, un ataque de odio, un ataque homofóbico hacia la persona de Leo García. Entonces, situaciones que justamente que tienen que ver con el marco de los cuidados y fundamentalmente los cuidados que tienen que ver con el ámbito de la universidad y en este caso la Facultad de Filosofía y Letras, me parece importante todo esto que podamos conseguir. Y coincido con lo que señalaban también tanto la consejera no docente como la consejera graduada y también estudiantil. Tenemos que avanzar cada vez más hacia una universidad más amplia en derechos y no solamente una facultad transfeminista, sino una universidad transfeminista. Gracias, consejero. Si no hay más pedido de palabra, lo ponemos en consideración.
Yo hice un pedido de palabra después del vicedecano. Perdón, ¿quién habla? Paula Monti. Bueno, muy bien, consejera Monti. Bueno, gracias. Bueno, celebro también que hayamos llegado a un consenso en la comisión. Yo hace un par de semanas no estoy participando, pero están participando desde nuestro espacio político una compañera, Elis, y también sé que AGEDE se está poniendo al hombro bastante esta tarea y celebro, la verdad, que se haya avanzado en varios aspectos que veo que están presentes en la declaración y eso me alegra mucho. Y espero que se siga avanzando y asimismo que la Cátedra Libre de Estudios Trans pueda aparecer oficialmente, institucionalmente, como cátedra libre y que se reconozcan sus derechos laborales como corresponde desde la Universidad de Buenos Aires y desde la Facultad de Filosofía y Letras también. Asimismo, como que también espero que el Ministerio de Mujeres y Diversidades dé finalmente con Tehuel de la Torre, que hace más de 6 meses está desaparecido y que entendemos que el país, digamos, en su conjunto lo está buscando por canales que no son necesariamente los institucionales, y no quería dejar de señalar esto en consonancia, digamos, del rechazo del ataque homofóbico contra Leo García, también tener en cuenta esta situación y reclamar, digamos, por justicia y porque realmente el Ministerio de Mujeres y Diversidades, en lugar de dedicarse a censurar dibujos animados, se ponga a buscar y en campaña a un varón trans que está desaparecido hace bastante tiempo. Eso. ¿Hay más pedidos de palabra? Muy bien. Ponemos en consideración el proyecto de resolución. Quince votos por la afirmativa. Aprobado. Damos por terminada la sesión. Muy bien. Los saludo a todos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.